Happy Thursday. Estamos en Lihaya Acres. Esta es la entrada de Lihaya Acres. Lihaya Acres de las ciudades más nuevas de Southwest de la Florida. Lihaya tiene por ahí 150 mil habitantes. Lihaya está cerca de un aeropuerto internacional. Está cerca a la I-75. Está cerca a los centros comerciales. Lihaya está en un alto crecimiento. Mira, aquí montaron un todo dólar. Aquí está montando otro negocio. O sea, es un alto empuje de movimiento de casas, de negocios, de locales, porque hay un crecimiento de construcción impresionante aquí en Lehigh. Ya empezó la construcción otra vez a funcionar. Ya empezaron a crecer los locales. Aquí en Lehigh se consiguen lotes de 6, 7, 8 mil dólares, lotes de un cuarto de acre. Estos lotes son para construir una casa. Te puede hacer aquí una casa. La gasolina está rebajando a 1.69, ha llegado hasta 1.50 la gasolina. Este momento va para abajo, pero aquí gasolina era 1.50. Esta es la parte de la Lee, estamos en la Lee, que es la vía principal de Lehigh. Donde están todo el comercio, todo el negocio. Esta ciudad es una ciudad que es muy nueva, que tuvo un problema porque hicieron muchas casas y esas casas las quitaron. Pero ya esas casas ya las volvieron y las están vendiendo otra vez a la gente. Por ejemplo, casas que costaban 300 mil, 350 mil, se consiguen ahora en 150 mil. Vendidas por los bancos. Esas casas vendidas por los bancos se consiguen de 300 mil, de 350 mil, se consiguen ahora en 100 mil dólares. Lehigh está a 2 horas de Miami, Lehigh está a 1 hora y media de Tampa, está a 2 horas y cuarto de Orlando, de los parques de Walt Disney. Aquí hay centros comerciales, aquí en el Southwest de la Florida hay por ahí unos 30, 40 Walmart, hay 20 Home Depot, hay 25 Lowe's, hay 2.000 hoteles, hay 3.000 restaurantes, porque todo el mundo pregunta, no, eso es un pueblito, eso no tiene nada. Pues el Southwest de la Florida tiene más de 1 millón de habitantes, el Southwest de la Florida tiene 3 aeropuertos, o sea, esto ya no es un pueblito, esto ya se creció. No es tan grande como Miami, Tampa, pero es más pequeño, o sea, más pequeño, 1 millón de habitantes, pero también hay otra ventaja, es que es mucho más seguro. Más seguro, tiene mejor infraestructura, tiene mejor vías, pagan más el trabajo, se paga más, quien consigue trabajo a mejor precio ahora. Y se consiguen casas mucho más baratas. Una casa que aquí valga 150 mil dólares, la misma casa en Miami o en Tampa vale 300, 350 mil dólares. Esa es la diferencia de comprar una casa aquí y comprar allá. Aquí la casa tiene terreno, aquí la casa no paga asociación. Aquí la casa no tiene que pagar asociación. Tiene un cuarto de acre, que son 10 mil pies cuadrados o 1000 metros cuadrados. Aquí en todas las casas usted puede hacer una piscina, tiene espacio para hacer su propia piscina. Aquí los taxes son muy bajitos, eso es otra casa que diferencia Miami, Orlando y Tampa de Southwest de la Florida,
que los tases son 3 veces más baratos que en Miami, 2 veces más barato que en Tampa. Está aquí por una casa paga 1.300, 1.400 al año, que son 110 mensuales. En Miami puede pagar 10.000, 8.000 al año, que son 5 veces o 6 veces más que aquí. Cuando aquí se paga 120 mensuales, en Miami puede pagar 400, 500 mensuales. Entonces es plata que le va a quedar a usted aquí. Esta es una zona de alto crecimiento. Aquí ha venido mucho, mucho hispano, pero todavía los hispanos somos minoría. Somos un 20, un 30% de la población. Todavía hay mucha población americana. Aquí en esta zona tiene la casa Billy Gates, tiene la casa de la familia Bush, tiene la casa de los millonarios de Estados Unidos, tienen su propia casa aquí. Han construido aquí en esta zona por lo tranquilo, por lo seguro. Aquí estamos en el Golfo de México, que son playas naturales, unas playas espectacularmente hermosas de 30, 40 millas, donde parece una piscina, o sea, no tiene ni olas. Y vamos a llegar a la vía 75, y ahí está a 3 minutos de la 75, que es la vía más importante que tiene esta costa del Golfo de México, es la I-75. Aquí vamos a llegar a la I-75. Y ahí está 3 minutos de la I-75. Esta es una venta de maquinaria agrícola de Lehigh. Esta es la I-75. Aquí hay que aumentar velocidad a 70 millas por hora. Y tengo que aumentar la velocidad a 70 millas por hora para poder entrar e incorporarme a la I-75. Estamos en la salida 139, que es la 136, la Lehigh 139, es de Fort Myers. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Chao. Duple de venta, $160,000. Este duple está muy bonito, tiene parqueo. 6 cuartos, 4 baños, parqueo para 6 carros, casi nuevecito, muy bonito el duplex, vale $150,000. Llamar a Sergio Jaramillo en un cuarto de acre, tiene la RAI, tiene todo. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, gracias. Esta es la parte de atrás del duplex, de 6 cuartos, 4 baños, parqueo para 8 carros, en un cuarto de acre, tiene un terreno grande. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-640-6017, muchas gracias. Este es el segundo duplex, 4 cuartos, 4 baños, garaje para 6 carros. Este duplex están pidiendo $154,000. Muy central, cerca a Walmart, cerca a Publi, cerca a todo. Cualquier duda, llámala a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.
venta este duple 157 mil dólares. Son 6 cuartos, 4 baños, 2 garajes, garaje afuera. Tiene garaje y 2 cocinas. Este es el duple número 4, llamará Sergio Jaramillo. 6 cuartos, 4 baños. Muchas gracias. Este duple están pidiendo 154.900. Tiene también 6 cuartos, 4 baños, 2 garajes. Es un construido en el 2004. Se puede rentar cada lado en 1.000 dólares. Tiene un cuarto de acre. Llámala Sergio Jaramillo. Duple de venta. Este duple vale 159 mil dólares, tiene 6 cuartos, 4 baños, en un cuarto de acre. Este es el número 5 de los duples. Este duple cuesta 174, es un duple muy bonito. Está precioso este duple. Es un cuarto de acre, cerca todo. Un duple es casi nuevo. Muy bonito el duple. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Este duple también es 176. 154-900. También son 6 cuartos, 4 años. Tiene agua propia. Tiene aire acondicionado central. Tiene duples al lado bonitos. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Gracias. Duples de venta. Estos duples están en venta. Este duple que tan bonito.
aquí están haciendo un duple nuevo. Este es un duple de garaje doble. Y otro duple de garaje doble. Este es un duple de esquina. Duples que están en la esquina.